Creo que gana, esta vuelta tiene que ganar sí o sí, sin falta. A Argentina le veo pocas posibilidades. Quisiera, pero no lo veo. Y 2-0 mínimo. 1-0. ¿Gana o pierde? Pierdo. Lamentablemente, ¿eh? No quisiera, pero bueno, es la realidad. 1-0. De Messi y Higuaín. Para mí, entre pavón, por ahí está. Cero. Ganamos. Mejor no te digo. Perdí todas las esperanzas con este seleccionado ya. Y no de ahora, de hace mucho tiempo. Gana Argentina 1-0. Ahí nomás. Esperemos que gane. No, 1-0, un 2-1, porque no estamos tan firmes. Un empate creo que lo más, con suerte. Yo soy optimista, va a ganar, qué sé yo, 1-0. No sé si perderá, depende de cómo salgan ellos a la cancha a jugar, viste, el espíritu que tengan y todo eso, viste, pero estamos siempre en la misma, viste, no hay innovaciones, no hay cambios. Los jugadores parecería que estarían en otra, ¿viste? Estamos siempre lo mismo, no hay renovación, no son seleccionados. El único seleccionado que hubo, que siempre tuvo garra y todo, fue el del 86. Otro seleccionado como ese no va a haber. Messi. 1-1. 2-0. 1-0, aunque sea que gane. No me gusta el equipo, no me gusta el entrenador, no me gusta el equipo. Ya empezamos mal, ¿viste? Así que no le tenía esperanza, ¿no? No es que. Aparte, Islandia es buen equipo, ¿eh? No es un equipito cualquiera Islandia. Hizo buena Eurocopa. Hay que fijarse las cosas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy con los cambios. Por ahí con lo que puso, ¿viste? Con Pavón, con los cambios que hizo, puede ser que resulte. Ojalá, Dios quiera. Hay un problema mental ahí, me parece. Hay un yugo que pesa. Y hay que jugar al equipo, hermano. Y no hay un equipo. No, nunca jugaron a un equipo. Es un rejunte de. Hay que ponerla a Caruso con un equipo formado, como hacen los ingleses. Todos los jugadores de Inglaterra juegan en Inglaterra. Y ahí vas a tener un equipo. Esto nunca juegan en equipo. Se juntan, comen un asado y juegan un partido de fútbol. No se juega así. El equipo es otra cosa. Necesitamos jugar. Que sepan que los jugadores argentinos pueden jugar. Los brasileños tienen su estilo hace años, ¿viste? También pueden tener un traspié como lo tuvieron con Alemania, con el 7-1, con todo eso, ¿viste? Pero ellos tienen su manera de jugar, entran a jugar, juegan y juegan todo y juegan colectivamente, juegan bien. Los brasileños hay que decir que juegan bien. Y cuando entran inspirados juegan mejor, ¿viste? Vamos a ganar porque tenemos fe a Messi. Soy ecuatoriana, pero estoy por Argentina. Vivo acá, tengo una hija. A mi edad, ¿qué promesa voy a hacer, viste? Yo soy grande, ya tengo 70 años, 71. Esto lo siento mucho por las generaciones que vienen, viste, que los pibes se entusiasman mucho, viste. Más la gente que viajó afuera, los pibes jóvenes que fueron todos afuera. ¿Viste? Pero después lo demás, viste, que no te puedo decir más, viste, porque. Ninguna, nada. No para tanto ya, no. ¿Qué promesa? Sí. Y viajar, hacer un viaje en Misiones. Me cortaría el pelo. Me haría pelado. No creo que haga promesa, pero sí, de que tiene que ganar obligatoriamente, tiene que ganar. Si gana Argentina, como lo veo tan difícil, votaría a Macri. Pero por eso te digo, es muy difícil que ocurra. Con todo respeto, no te la contesto, pero necesitamos otras cosas en el país para hacer promesas. Honestamente, sin desmerecer el fútbol, que me gusta y he mirado mucho fútbol en otra época. Pero no, promesa no. Porque aparte se enoja el de arriba cuando hacemos promesas y después no las cumplimos.